Elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Cozumel se manifestaron en contra de Perla Tumpech, presidenta municipal con licencia, por la falta de apoyo del Fortaseg, que debieron entregarles a principios de este año y cuyo pago a la fecha no se les ha entregado. Otras de sus peticiones fue que los salarios sean homologados, ya que tampoco les han cumplido esa parte, y por la calidad de sus uniformes, que no es la adecuada para su trabajo, por lo que los uniformados fueron convocados a puerta cerrada en el Salón Municipios Libres del Palacio Municipal. Los policías manifestaron que, pese a su molestia, se sintieron intimidados, sin precisar si fue por lo que se habló en la reunión privada, y se limitaron a expresar su temor a represalias por parte de la comuna, pues varios de sus compañeros ya fueron amenazados. Los elementos de seguridad afirmaron que este gobierno los ha obligado a firmar, bajo la amenaza de ser despedidos, algunos documentos donde aceptan recibir vales de uniformes y útiles escolares sin recibirlos, por lo que la manifestación obedece a exigir se les respeten sus garantías y sus derechos.